Hoy hablamos con María Carla Martí, es psicóloga, máster en educación por el arte y profesora aquí en el grado de psicología de la Universidad Europea del Atlántico. Muy buenos días, María Carla, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros este espacio. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con este pretexto hemos querido invitarte porque nos interesa conocer tu opinión. Sabemos que has investigado, una de tus líneas de investigación gira en torno a al género. ¿Cómo deberíamos abordar, o bajo tu punto de vista, cómo deberíamos abordar el tema de la desigualdad de género? Efectivamente, es una línea de investigación que he seguido, es un tema que me ha interesado desde mi infancia, podríamos decir, y ya desde la Universidad de La Habana yo pertenecía a la Cátedra de la Mujer y participaba justamente de las investigaciones que ahí se desarrollaban, realizamos algunas coordinaciones de talleres acerca de los procesos de socialización que hace que aprendamos los roles masculino y femenino, donde se aprenden y así. Pero en la actualidad, siguiendo esa misma línea, y aunque mi tema de doctorado es la construcción social del género en estudiantes de Bellas Artes, sobre todo lo abordo desde la perspectiva de la metodología de los procesos correctores comunitarios. Yo soy promotora de la metodología de los procesos correctores comunitarios y este es un referente de trabajo que problematiza, cuestiona, interpela aquello que nos viene dado y que desde que se nos asignan unos roles determinados hacia lo masculino o hacia lo femenino y muchas veces los asumimos acríticamente, y este es uno de los elementos que genera determinados malestares de la vida cotidiana. La metodología trabaja sobre esos malestares. Malestares que se derivan de unos roles asignados asumidos que no son saludables, cuyo contenido no es saludable, cuyo desempeño no es saludable, y estos malestares pues no generan una demanda explícita, no encuentran un interlocutor válido y sin embargo se cobran costos importantes de salud tanto en hombres como en mujeres. Y el planteamiento parte de que desde un supuesto falso de superioridad de los hombres y de inferioridad de las mujeres, a ambos se nos expropian unos elementos que forman parte de nuestro desarrollo pleno como seres humanos. Y vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, justamente, sí, era justo a lo que iba. Por ejemplo, la problemática de la expropiación de la mujer está un poco más clara. O sea, se nos expropia el espacio público, se nos expropia el desarrollo pleno de nuestra sexualidad en muchos casos, se nos expropia la legitimidad de nuestro desarrollo intelectual justamente en el espacio público y la capacidad para entonces llevarlo a cabo. Pero a los hombres también se les expropian una serie de elementos en su vida cotidiana y esto no está tan suficientemente visualizado. Incluso se habla de la problemática silenciada del hombre y tiene que ver con la expropiación de la capacidad para gestionar sus sentimientos, para conectar con los pliegues de su subjetividad, para identificar muchas veces los sentimientos y luego entonces a partir de ahí poder gestionarlos, su desempeño en el espacio privado. La paternidad, por ejemplo, dentro de ese espacio privado, pareciera que, y eso supone, esa expropiación supone entonces una sobrecarga a las mujeres, porque pareciera que la crianza de los hijos es tarea exclusiva nuestra, cuando en realidad es tarea compartida, es una tarea compartida como lo son el resto de las tareas que tienen lugar al interno de la vida familiar. Entonces se trata un poco, y sería un punto, a mí me parece fundamental de análisis, partir de eso que se nos ha expropiado, tomar conciencia de ello, y pues a partir de ahí cuestionar eso que nos viene dado. Todo lo que nos viene dado es saludable, las mujeres tenemos que ser de una manera por el mero hecho de ser mujeres, los hombres tienen que ser de una manera por el mero hecho de ser hombres. Entonces se le asigna al hombre la valentía, el coraje, la capacidad para, digamos, hacer determinadas cosas en la vida cotidiana. Parece que por ser hombre tiene que saber de electricidad, albañilería, alcantarillado, urbanización. Y además no puede llorar. No puede expresar que eso le genera ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí sería un punto interesante, ¿no? Recuperar eso que
desde lo que se asigna socialmente, pues hay unos elementos que nos limitan, ¿no? ¿Y esta metodología que propones crees que también sería adecuada para trabajar sobre el tema de la violencia en el caso de, claro, de la porque, mujer? Claro, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los análisis más estructurales, ¿no?, de dónde sale la violencia, no se trata de que sea solamente, o sea, no es solamente de esto, pero sí que es cierto que en la medida en la que los hombres vayan recuperando estos elementos y puedan establecer vínculos saludables de colaboración, por ejemplo, en general con las mujeres, hombres y mujeres, podamos establecer vínculos saludables de colaboración, no de dependencia, que es un generador de violencia, pues entonces en esa misma medida se podrá trabajar la violencia de hombres hacia mujeres. Esta semana resulta de alguna manera inevitable traer a colación el caso de la manada. ¿Qué representa desde lo simbólico, socialmente, esta deriva que ha tomado? Sí, desde este punto de vista que estábamos hablando, Andrea, yo aquí tengo que citar también ineludiblemente a una persona, a una profesional como Almudena Grandes, que acaba de realizar unas declaraciones que a mí me parece que sintetizan muy bien lo que representa socialmente y lo que se transmite socialmente, como tú muy bien dices, desde lo simbólico, con todo este proceso que se está siguiendo y las decisiones que se están tomando, ¿no? Y es que es un acto más de violencia. Es un acto más de violencia hacia la mujer, porque incluso ella ponía un ejemplo muy ilustrativo y decía, es como si en un caso de asesinato debiéramos, si probáramos que la persona que ha fallecido merecía morir, pues entonces estaría justificado ese asesinato, ¿no? Y para nada es así, es una violación, independientemente de las características de la persona violada, es una violación. Es una violación que ha tenido también lugar de una manera brutal, y lo que se está transmitiendo es que, pues, la mujer no se puede recuperar después. O sea, no hay ni siquiera un canto a la elaboración de ese duelo ante esa situación traumática que se ha sufrido. Entonces, se supone, pareciera, que las mujeres entonces tienen que sufrir todo el tiempo después. Sí, quedarse en casa llorando. Exacto, quedarse en casa llorando. Incluso ella me llama la atención en cuanto a algo que desde lo simbólico es muy interesante, y es que pareciera que ha sido un atrevimiento y una osadía irse de copas de noche, espacio típicamente masculino, cuando lo que debiera estar es recogida en su casita, ¿no? Casos como este, María Carla, es verdad que activan las alarmas, movilizan mucho a la sociedad civil, pero en definitiva luego vemos que en el día a día, o por ejemplo en el caso de los medios de comunicación, se siguen reproduciendo ciertos roles, ciertos estereotipos hasta la saciedad, ¿no? Totalmente, Andrea, totalmente. Además, con un grado cada día es un grado más de sutileza. Cada día es más sutil todo esto, cada día está más escondido y cada día hay que tener mejores gafas para poder identificar dónde está la violencia e identificar lo que la genera, quiero decir, dónde están los estereotipos que generan violencia. Y ahora mismo está muy en boga el tema este de lo que ha ocurrido con las Miss Universo, donde uno dice, ah, mira qué bien, en una primera mirada uno dice, qué bien, bueno, un concurso como el de Miss Universo está proponiendo un cambio. No, está utilizando códigos de cambio para perpetuar esa cosificación de la mujer. O sea, está buscando elementos de legitimación de espacios como ese, que si hay un espacio que convierte a la mujer en objeto, la presenta como objeto, además un objeto, no es un objeto que puede ser diverso, no van gorditas, en general casi todas son blancas, son caucásicas, entonces quiero decir, además es un tipo de objeto que también es un acto de violencia, porque plantear que el cuerpo de la mujer es uno, un cuerpo tan diverso, tan hermoso en esa diversidad, pues ciertamente es un acto más de violencia hacia nuestro género, y es una manera más de esto, de perpetuar roles asignados, asumidos desde lo social, tanto en hombres como en mujeres, que no son saludables, que nos dañan psicológicamente, y en casos como el tema que nos convoca hoy,
no solo, o sea, aparece también físicamente y en secuencias fatales. Con lo cual, a mí me parece que es importante, pues eso, ¿no? Pensar un poco en qué gafas nos ponemos para leer la realidad en esa sutileza y que no nos cuelen cosas que nos hacen daño a los seres humanos. En esta línea, María Carla, María Carla, eres cubana, trabajabas antes de venir a España en la Universidad de las Artes. ¿En qué medida justamente el arte puede ayudar de alguna manera a desenmascarar esta desigualdad o estos roles asignados y perpetuados en torno a un género, sí. en torno a lo masculino, a lo femenino? Sí, Andrea, muy, muy, muy interesante esa pregunta, porque ciertamente era una de las cosas que trabajábamos, ¿no? Allí en la Universidad de las Artes, y veíamos, planteábamos desde lo psicológico el arte como un instrumento, una herramienta de crítica de la vida cotidiana. Entonces decíamos, el arte es aquello que nos pone gafas, nos pone unas gafas y nos visualiza el conflicto, nos visualiza las vicisitudes de la vida cotidiana para quizá, y nos brinda elementos de análisis desde esa mirada para verlo desde otra manera. Y entonces yo siempre les decía, no se puede ver a no se puede leer las leyes de la sociedad como se leen las leyes de los grupos, porque ciertamente son entidades diferentes, pero si lleváramos esto que tiene que ver con los roles grupales, por ejemplo, a la sociedad, diríamos que los artistas son portavoces de la crítica de la vida cotidiana, y desde ahí el arte tiene una función social importantísima y una función social sumamente útil para ese desempeño pleno de lo masculino, lo femenino y el encuentro entre hombres y mujeres. Pues muchísimas gracias, María Carla, por compartir este espacio de Hablamos con nosotros, y os invitamos a utilizar unas gafas apropiadas, sí, para ver la realidad desde una perspectiva interesante, igualitaria y que empodere a la mujer como se merece.